Hoy quería hablaros de cómo limpiar los cristales, las piedras, los talismanes que podemos usar en rituales. Después de un ritual siempre es bueno limpiarlos porque se cargan de energía y no siempre esa energía es buena. Entonces siempre hago una limpieza. En ese caso es una limpieza bastante sencilla y eficaz, sobre todo eficaz. Cuando digo eficaz, es eficaz sobre todo para los que emprenden el camino de la Wicca y que hacen rituales simples, como Shabbat, Shabbat. Cuando digo simple, es una manera de hablar, ¿no? Hay maneras más eficaz todavía, pero es cuando esas piedras, esos cristales, esos talismanes se cargan de mucha energía. Cuando se hacen rituales simples, se cargan de energía y hay que limpiarlos. Es una manera sencilla. Solo se necesita un cuenco con agua, como podéis ver aquí, un poco de sal, que van a ser los efectos limpiadores, una vela y un incienso. Mucha gente solo usa solo el agua y la sal. A mí me gusta tener presente a la hora de la limpieza los cuatro elementos, como puede ser el agua, el elemento fuego, el elemento tierra y el elemento aire. Entonces es una manera muy sencilla. Cogemos un poco de sal, echamos 3 cucharadas de sal en el agua. Siempre aconsejo consagrar la sal, el agua, los objetos, aunque sea una limpieza sencilla. Mucha gente os dirá que no es necesario, pero bueno, yo en mi caso me gusta hacerlo. En ese momento, revolvemos 3 veces o 4, lo que haga falta, para que la sal se diluya, se esparza bien en el agua, ¿no? Se mezcla. Y es una manera muy, muy sencilla. Yo normalmente suelo coger los objetos que quiero limpiar energéticamente y los suelo pasar a hacer, digamos, un tipo de limpieza de los cuatro elementos. Primero en el aire, digo, paso el objeto, esa piedra en ese caso, te limpio con el elemento aire, así sea. Después lo paso un poco por encima de la llama, te limpio con el elemento fuego. Después lo introduzco en el agua y la sal. Revuelvo. Gracias, Gran Madre, por estar aquí. Diciendo esa frase, llamo a la energía de la Madre, ese espíritu que nos guía a todos, para que asista a esa limpieza. Tenemos que visualizar durante unos minutos cuando limpiamos el objeto. Ese agua con sal, como si fuera agua de mar. Si tendríais agua de mar, todavía sería mejor, pero si no la tenemos, hacemos eso y tenemos que visualizar ese agua de mar que limpia el objeto, que la purifica, ¿vale? Entonces, he echado una piedra que he usado en un ritual. Voy a usar a limpiar otra piedra. Esa piedra tiene un significado, no tiene ningún poder en especial, pero para mí es muy importante porque esa piedra la encontré el día que eché las cenizas de mi padre en una playa y me tropecé con ella literalmente. Y esa piedra hace parte de mi altar, siempre me acompaña en mi altar. No es que tenga un poder, pero me recuerda y mi ancestro, que en ese caso es mi padre, por eso la utilizo. Y se carga también de energía. Entonces lo paso, te limpio con el elemento aire, te limpio con el elemento fuego, te limpio con el elemento agua y te limpio con el elemento aire. Gracias, Gran Madre, por estar con nosotros. También voy a limpiar un amuleto que uso, es mi cadena. Esa cadena también tiene su historia. Ese fue, digamos, la primera joya que me compré teniendo 12, 13, 14 años, un símbolo celta. ¿Por qué un símbolo celta? No lo sé. Me llamó, por decirlo de alguna manera. Y ese
es un símbolo que trae los signos zodiacales con un trébol de 4 hojas, es de plata y me lo encontré. Entonces lo cargué de energía y hice un ritual para que se utilizara como un talismán. Lo uso también siempre conmigo y en mis rituales. Te limpio con el elemento aire. Te limpio con el elemento fuego. Te limpio con el elemento agua y el elemento tierra. Gracias, Gran Madre, por estar con nosotros. Como he dicho, esa frase es para que la energía de la Madre, de la Luna, esté presente en esa limpieza. Entonces es muy simple. Hay gente que le gusta enterrar los objetos, esas piedras, esos cristales en sal. Por supuesto, la limpieza será más efectiva, pero no hay que olvidar que si vais a limpiar un cuarzo, la sal es corrosiva y puede dañar ese cuarzo. No hace falta dejarlo más tiempo que 24 horas, un día entero. Hay gente que lo deja más tiempo, no hace falta. Con dejarlo un día entero en ese agua y en esa sal, se limpiará completamente de malas energías o de las energías que hemos utilizado, se limpiará. Yo lo que aconsejo después de 24 horas es dejarlas al sol. No hace falta dejarlo mucho tiempo al sol. Con que cuando lo dejemos al sol, se caliente, sienta que es caliente la piedra, el amuleto, el talismán, el cristal, es bastante. No hace falta más. Porque además, si lo dejamos demasiado tiempo, hay cuarzos que se vuelven amarillos, se destrozan. Entonces, con que se caliente con el sol, tendremos la energía de la Madre, de la Luna, que hemos llamado durante esa limpieza, y después recargaremos de energía del Dios, el Dios Sol, dejándoles al sol. Cuando esté caliente, lo retiramos y volvemos a empezar. ¿Cuántas veces hay que hacer esa limpieza? Yo lo suelo hacer cada vez que hago un ritual. Tampoco soy una persona que hace muchos rituales, muchos hechizos, pero cada vez que lo hago esa limpieza. Espero que os haya gustado y para el próximo vídeo nos vemos. Bendiciones.